tal? Hoy les traigo la canción de Amo de Axel. Bueno, la canción de esta la voy a tocar de la siguiente manera. La voy a tocar de corrido para que ustedes no se pierdan, ni yo tampoco, porque la verdad está algo, pues, te puedes llegar a perder porque pasamos a un tono a otro, ¿ok? Y eso es lo que la característica, es lo que la ca caracteriza. Es una buena canción para aprender escalas y irse adaptando a los acordes, ¿ok? Y bueno, pues la verdad faltan muy, muy pocos suscriptores para llegar a los 5.000. Realmente estoy muy, muy alegre por su fiel seguimiento al canal y pues sus comentarios, sus consejos. Y pues vamos a comenzar con la canción. Bien, aquí vamos, introducción. Arpegio, de izquierda a derecha. Ok, esa sería la primera parte. Seguimos con la segunda. Aquí tocamos mi aquí abajo, por si no lo aprecian, es un mi. Y pasamos para acá, ok. Mi, ahí va. Ahora, hacemos lo siguiente. Ok, ahí, esto lo voy a hacer acá abajo, es esto, ok. Ok, sol, sol, ok. Esa sería la introducción, ok. Ahora pasamos al verso, y ahí es donde empiezo ya de corrido, ok. Para que pues aprecien bien cómo vamos a ir avanzando en la canción. Bien, el acompañamiento normal es este. Ok. Ese es el acompañamiento base de toda la canción. Ok, vamos a comenzar. Espero que mis tarareos no los molesten, pero voy a tratar de. Es que, como ya les había comentado, el copyright, la verdad, me molesta bastante con esto de. Pues canto una parte y la detecta YouTube y me dice que esa parte es de una canción, que quién sabe qué. Bueno, y por eso siempre tarareo las canciones. Bueno, vamos a ver. Pasamos a la menor. Mi menor. Ok, este es abajo, ok, es acá. Después, nos pasamos a. A sol, ok. No, perdón, perdón. Ah, sí, perdón, ya. Nos pasamos acá a fa. Bien, en esa parte vamos a hacer sol, sol con bajo en sí. Y hacemos este arpegio. Ok, pero más arriba. Ya pasamos a otro, a re mayor. Ok.
Ahora, sol, ahora sí. Okay, ahí. Y después volvemos a repetir. Ahora, pasamos a otro. Así, de esta manera vamos a pasar a otro tono. Nosotros no vamos a hacer esto porque este lo rellena más, ¿ok? Empezamos, fa. Okay. Ahora. Ahí. Oh, pasamos a otro. Así. Okay, pasamos a sol ahora. Okay. Ahí me equivoqué de tiempos aquí, pero es así, okay. Y después. Ah, perdón. Es así. Después do. Okay. Y se vuelve a repetir esa parte.
y después viene un arpegio descendente en re mayor, ¿ok? Entonces, como lo gusten hacer, la verdad está algo rápido, pero es en re mayor, ¿ok? Y viene el solo que es una parte de la canción. En solo, ok. En la parte del solo, pues ya lo habíamos visto: do, después y terminamos en sol. Y bueno, espero que les haya servido mucho de ayuda y nos vemos hasta el próximo video.